¿Sabías cómo se rodó Vengadores Endgame? Te lo contamos. Muy buenas a todos, curiosos. Bienvenidos a vuestro canal favorito, Fabricando en la Red. En el vídeo de hoy os contaremos cómo se rodaron algunas de las escenas más famosas de las películas de Marvel Studio y además algunas anécdotas como que Robert Downey Jr., Tony Stark en las películas de Marvel, tenía que ponerse zancos para rodar las escenas junto a la actriz, su esposa en las películas, Gwyneth Paltrow. Os lo contamos. Pero antes de empezar, os diremos la respuesta a la pregunta que os hicimos en el anterior vídeo. ¿Cuál es la marca con la que se le compara Shane en nuestro anterior vídeo? Las opciones eran LG, Zara, Xiaomi o Temu. Y la respuesta es Xiaomi. ¿Lo has acertado? Coméntanoslo. Era muy fácil, curioso. En este vídeo te haría otra pregunta, así que estate atento. Empezamos con el vídeo. Desde sus inicios, Marvel Studios ya ha producido más de 30 películas. Además, la mayoría de estas requieren de cientos de escenas, escenarios, juntar actores y actrices y hacer una labor de guión y organización excepcionales. Gran parte del éxito de Marvel Studios se debe a que con la tecnología y el dinero de Disney para invertir multimillonarias cifras de efectos especiales, también llamado CGI, prácticamente todos los escenarios fueron hechos por computadora. Lo sorprendente es que toda la batalla de Capitán América con su versión del pasado en Vengadores Endgame fue grabada en el estudio y no en un edificio. Los vidrios rotos y demás detalles de iluminación fueron a computadora. Vengadores Endgame está llena de momentos muy emocionantes. Gran parte de estos momentos son reencuentros entre personajes que hacían tiempo que no se veían por diferentes circunstancias, pero hay uno en concreto que no deja ojo seco. Así se vivió detrás de cámaras. Sí, sabemos que ya se ha abierto la veda de spoilers de Vengadores Endgame y que la película salió ya hace bastantes años, pero siempre hay algún actualizado por ahí, así que avisamos de spoilers. La escena no es otra que el reencuentro entre Peter Parker y Tony Stark, en plena batalla contra Thanos y las fuerzas que lo acompañaban. En cierto modo, es una continuación perfecta a la terrible escena en la que Spider-Man se deshace en brazos de Stark en Avengers Infinity War. Tony no veía a Peter desde que lo perdió en el chasquido de dedos, y para él volver a ver a su pupilo es un momento realmente emotivo. Robert Downey Jr. ha aprovechado para compartir en Instagram el cómo se hizo esta escena. El actor solo ha puesto Stark y Peter reunidos. Mis sentidos arácnidos me dicen que estabais esperando este momento. Aparte del punto emotivo, es realmente curioso ver la escena desprovista de todos esos efectos especiales. No solo se aprecia el fondo verde para ver el croma, es que ni Tom Holland ni Robert Downey Jr. están vestidos. El primero solo lleva un traje con marcadores para después insertar digitalmente el traje de Iron Spider, y el segundo solo lleva las sombreras y parte de la pieza del pectoral de la armadura. También tenemos a Jimmy Rich, el asistente personal de Robert Downey Jr., quien en su Instagram ha publicado el rodaje de una de las escenas de la película, la más épica de todas. Se trata del momento en el que, tras robarle el guantelete del infinito a Thanos, Tony Stark dice la frase que recordaremos para siempre: "Yo soy Iron Man", y acto seguido chasca los dedos y da su vida para salvar al mundo del villano más temible del universo cinematográfico de Marvel. Una escena muy breve en la que, aún sin efectos especiales, sentimos la emoción del momento gracias a la interpretación de Robert Downey Jr. La escena en cuestión no estaba escrita de esta forma en el guion original, sino que fue modificada en un reshoot de última hora. Tony no decía nada en ese momento, revelaron Anthony Russo y Joe Russo en una conferencia. Lo intentamos con un millón de frases diferentes, hasta que nuestro editor Jeff Ford, que ha estado con nosotros en las cuatro películas, dijo: "¿Por qué no cerramos el círculo y que diga yo soy Iron Man?". Y pensamos: traer las cámaras, que tenemos que grabar esto mañana. Este personaje tuvo originalmente una última escena en la versión no editada de Vengadores Endgame. Se rodó una secuencia entera con Catherine Langford, la actriz de 13 razones, como la hija de Tony del futuro, que finalmente se descartó por su falta de coherencia. En el fondo, la idea era que Tony entrará en la misma zona metafísica que Thanos experimentó al realizar su propio chasquido, por lo que Tony conversaría con una versión adulta de su hija para dar a su personaje un cierre y paz mientras su alma sigue adelante. Sin embargo, los hermanos Russo consideraron que introducir un nuevo personaje de forma tan repentina restaría impacto y nobleza a la muerte de Tony, además de confundir al público, por lo que la aparición de Langford en Endgame quedó relegada a una escena extra eliminada a la que se puede acceder a través de Disney Plus. Antes de continuar con cómo se hizo el rodaje de Avengers Endgame, recuerda suscribirte, darnos un gran like y ponernos un comentario sobre qué te ha parecido el vídeo. Nos ayuda muchísimo para continuar con este gran proyecto. También muchísimas gracias por los mil suscriptores. Nos ha alegrado muchísimo ver que nuestro esfuerzo ha dado sus frutos. Seguimos. También en el rodaje de esta película tenemos muchos bloopers de los actores que interpretan a nuestros superhéroes favoritos. En ellos aparecen cosas como Paul Rudd no pudiendo decir bien sus frases, Chris Evans no pudiendo creer que pudiese haber hecho películas con el casco de Capitán América debido a su incomodidad, o Brie Larson viéndose muy cool con los enganches del set. Aparte de
de muchos más bloopers. Todo esto te lo dejamos en la descripción para que cuando termines de ver el vídeo puedas ir a verlo y reírte un rato. Siguiendo con cómo se realizó Avengers Endgame, como curiosidad, Elizabeth Olsen reveló cómo fue grabar la famosa escena feminista de Vengadores Endgame. Aquellos que vieron la película de Marvel saben que dicha escena dio mucho de qué hablar. Se trata de un montaje donde todas las mujeres se juntan para luchar contra Thanos. Como era de esperar, esta escena ha sido catalogada de feminista y ha recibido muy buenos comentarios por una parte. Claro está que algunas personas no estuvieron muy de acuerdo con ello, ya que sintieron que el suceso fue muy forzado. Al margen de valoraciones, Elizabeth Olsen, que protagonizó WandaVision para Disney Plus, se refirió a cómo fue el proceso de preparación y rodaje de Vengadores Endgame en una entrevista concedida a BuzzFeed. La actriz que da vida a Wanda Maximoff confesó que, si bien es cierto que fue increíble, también fue algo bastante tedioso de grabar, debido a la cantidad de personajes que debían reunirse en un solo plano. En sus propias palabras, dijo lo siguiente: "Era un plano muy específico, tuvimos que encontrar el ángulo perfecto para que se nos viese la cara a todas. Teníamos dos cámaras funcionando al mismo tiempo porque esa era la única forma en la que podíamos filmarlo. Primero teníamos al doble de Tom Holland, luego yo tenía que aterrizar correctamente saltando desde una caja. Danai Gurira tenía que aparecer cuando decía su frase. La escena empezaba a crecer y moverse. Y finalmente tuvimos que correr juntas a la perfección", contó la actriz. Aún así, pese a lo complicado del proceso y la cantidad de tiempo que hubo que emplear en dicha escena de Vengadores Endgame, Elizabeth Olsen también dejó muy en claro que todo el mundo estuvo a favor de hacerlo. Sabíamos lo importante que era el momento y sentimos ese poder. Y te decimos el dato curioso de que hacía Marvel para hacer que Robert Downey Jr. pareciera más alto. Y sí, llevaba unos zancos. Robert Downey Jr. es uno de los actores más queridos del universo cinematográfico de Marvel y prácticamente el que lo comenzó todo gracias a la película de Iron Man. Pero hay algo en su físico que el equipo ha intentado ocultar en todas las películas en las que ha participado, que no es el más alto del reparto, vamos a decirlo así. Aunque esto no tiene que ser un problema, los productores querían que apareciese más alto que Gwyneth Paltrow, por lo que tenían que recurrir a trucos cuando ambos compartían escenas, tal y como ha sacado a relucir el usuario de Reddit GIF95. Pepper Pops, que es la personaje que interpreta Gwyneth Paltrow, anda descalza por el apartamento en muchas ocasiones, mientras que Robert Downey Jr. viste zapatos de plataforma. De este modo recortan la diferencia que hay entre los 1,74 del actor y los 1,75 de la protagonista de Mordecai. La tendencia del actor de llevar esta ayuda en el calzado no se lleva solo en el set de rodaje, ya que se le ha visto llevar calzado con altas en casi todas sus apariciones públicas. De hecho, hay quien señala que Asa Butterfield perdió toda oportunidad de ser Spider-Man al ser más alto que su futuro tutor en el filme. El joven actor llega a los 1,83 metros. Sin embargo, es un mero rumor que circula por internet y que no se le debe dar mucho crédito. Y bueno, chicos y chicas, esto llega a su fin. Pero antes de quitar el vídeo, déjanos hacerte la pregunta de hoy, que no se nos olvidaba. La pregunta es la siguiente: ¿se llama el asistente de Robert Downey Jr.? Opción A, Jimmy Rich. Opción B, Tom Holland. Opción C, Pedro Gómez. U opción de Sebastián Benítez. Rápido, que no te queda mucho tiempo. Y tiempo. Bueno, curiosos y curiosas, os diremos la respuesta en nuestro siguiente vídeo, aunque las empezaremos a poner subidas en la pestaña de la comunidad el día después. Con todo lo bueno, todo acaba, pero ha sido fascinante, ¿no es así, curiosos? Aquí os dejamos, pero no te olvides suscribirte, darle a esa campanita para no perderte ningún vídeo y darle un buen like para ver si te gusta o no nuestro trabajo. Sin más que añadir, os queremos 3000 curiosos. Adiós.